a Panamá, pues Cuba a agarrar esa masa de atletas que están empezando. Por eso me identifico con muchos de ustedes, sobre todo los que están empezando, porque me ha tocado guiar ese proceso de enseñanza que ya cuando uno trabaja con alto rendimiento se lo olvida, ¿no? Como competencia, es un reto muy grande por la distancia, por el tiempo que amerita. Pero mal planificada es más el daño que nos hacemos que el bien que nos hacemos. La base de todo esto es la planificación deportiva. Es la que nos va a decir exactamente cuáles son nuestros objetivos y cómo los queremos lograr. Till I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young and I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one. But somebody should have told you I'm on one, yeah. Fuck it, I'm on one. Fuck it, I'm on. Fuck it, I'm on.
until it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young and I'm only getting older. Somebody should have told you I'm over. Yeah, fuck it, I'm over. Yeah, I said I'm over. Fuck it, I'm over. I walk around the club, fuck everybody, and all my niggas got that heat. I feel like Pat Riley. Yeah, too much money ain't enough money. You know the feds listening, nigga. What money? I'm a made nigga. I should dust something. You niggas on the bench, like the bus coming. Ain't nothing sweet but the switches. I'm focused, might as well say cheese for the bitches. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young and I'm only getting older. Somebody should have told you I'm on one. Yeah, fuck it, I'm on one. Sabemos que en Paraguay creemos que es muy difícil hacer cosas y que nos cuesta y todo eso, pero está en nosotros que realmente podamos cambiar eso, ¿no? que podamos estar mucho más unidos, comunicados, para compartir de esto, que es el deporte que nos encanta y nos apasiona, ¿no? Entonces quiero agradecer a cada uno de los que está acá, también agradecerle a Miguel. Sé que tiene muchísimo compromiso también con otra gente y se tomó el tiempo para estar acá con nosotros. Entonces, eso me quiero agradecer y espero que realmente podamos hacer otros eventos durante el año que viene. Porque Miguel, bueno, creo que pudieron compartir un poco y realmente se aprende mucho, sabe mucho de todas las cosas y eso aporta. Así que muchísimas gracias, Miguel, por estar acá. Yo veo.